Según el último censo, la población de Nueva York es de 8.042.783 habitantes. Conozco estos datos porque trabajo en una compañía de seguros, la Consolidated Life de Nueva York. Me llamo C.C. Baxter. La primera C significa Calvin, la segunda Clifford, pero todo el mundo me llama Buddy. Estoy en la compañía desde hace 3 años y cobro $94.70 por semana. El horario de nuestro departamento es de 9:10 de la mañana a 5:20 de la tarde. Por lo que a mí respecta, a menudo me quedo en la oficina a trabajar una o dos horas extraordinarias. Es solo una manera de pasar el rato hasta que llegue el momento oportuno de volver a mi casa. Porque el hecho es que tengo un pequeño problema con mi apartamento. Tenemos que irnos. ¿Por qué tan pronto? No lo tomes así, preciosa. Es que le prometí al dueño del apartamento que nos iríamos a las 8:00. ¿Qué dueño? ¿De quién es el apartamento? Vamos a... ¿Y eso qué importa? De un pobre diablo de la oficina. ¿Diga? Hola, Buddy. Estoy en un bar de la calle 61. Me he acordado de ti y se me ha ocurrido llamarte. No sabe cuánto lo siento, señor Dovich. Me gustaría ayudarle, pero ya es muy tarde y... ¿Por qué no lo deja usted para otro momento? Ocuparé el apartamento una hora, más o menos. Es que ya estoy en cama y he tomado una píldora para dormir, de modo que perdone, pero no. Deja la llave debajo del felpudo y lárgate. De acuerdo, señor Dovich. En estas oficinas flota una llave muy sospechosa que va de Kirkeby a Vanderhoff a Eichelberger y a Dovich. La llave de cierto apartamento. Señor Vanderhoff, le tengo apuntado en la lista de esta noche, pero como yo necesito el apartamento, tendrá que anular la cita. Señor Eichelberger. Viernes, miércoles, miércoles. Señor Eichelberger, todo arreglado para el viernes. Señor Vanderhoff, todo arreglado para el miércoles. Hola, Baxter. Todo arreglado para el jueves. Gracias, señor Kirkeby. Créame, nadie volverá a utilizar mi apartamento, nadie. ¿Dónde está su apartamento? En la calle Oeste 67. Deposite la llave. Y deme su dirección. Tengo algo para usted. ¿Para mí? Es decir, para la señorita, sea quien fuere. Se lo dejó olvidado anoche en mi diván. Oh, sí, gracias.